Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros aquí andamos en casita. No sé todavía qué vamos a hacer. Doña Chepi se fue a Estados Unidos, se fue con una amiga a saludarla y a hacer unas compritas. A ver si nos toma video, se llevó la cámara para a ver qué anda haciendo Doña Chepi. Ahorita se los comparto. Buenos días. Este día voy al otro lado por este caminito. Vamos a la garita de Otay. Por aquí es peatonal, me dejó mi esposo ahí ahorita. Por aquí es para ir caminando y por allá. Ya se ven los carros. Es para cruzar en carro a Estados Unidos. O al otro lado, como le decimos aquí. Pues ya crucé, es temprano, pero de todas maneras había como 50 personas antes que yo, pero pues eso es bien rápido. Con 50 personas es bien rápido. Dicen que el que madruga a Dios le ayuda, y siempre trato de venirme temprano porque si no después la fila es demasiada. Hasta 500 personas puede haber antes que tú. Siempre cruzo por Otay, normalmente siempre por aquí. Este es el caminito que tomamos para tomar el autobús. Pues los que viajan en carro, que cruzan en carro, pues es otro camino, pero aquí es el peatonal. Hoy no me preguntaron nada, solamente me tomaron la foto. Te toman foto y ya, me dijo, pásale. Ahora sí no hubo cuestionamientos. La vez anterior me dijeron, ¿otra vez va al arroz? Porque varias veces le digo, ay, voy al arroz nada más. Voy y vengo. Y como que te anotan ahí. No, le digo, ahora no, ahora voy a otra parte. Dije, para que no se la crea que siempre le digo el arroz. Por cierto, el arroz me gusta mucho esta tienda. Y sobre todo si va los martes, a las personas mayores como yo, te hacen un 10% de descuento en todas tus compras. Aquí en la terminal de autobuses, yo voy a tomar el 950 o el 905. Cualquiera de los dos. El 950 es bien rápido porque no pasa por las fábricas. Se va directo a la terminal Iris, que es a donde voy. Y el 905 sí da más vuelta porque entra por todas partes. A ver si no llega el 950 mientras estoy recargando mi tarjeta. Le recarga $5 y con esa ando todo el día en el troll, en camión, en todo. Le ponemos español, comprar tarifas. Nomás le voy a poner agregar dinero porque ya tengo tarjeta. Verificando tarjeta. Voy a agregar dinero, $5. Voy a pagar con efectivo. Y voy a meter mi billetito aquí. Hice pago completo. ¿Quieres un recibo? Sí. Por si las flies, cualquier cosa que me agarre revisión. Y voy a pasar mi tarjeta nuevamente.
Oh, dice que tengo 12. $12. Ya tenía de las otras ocasiones. Y aquí, pues aquí voy a esperar hasta que llegue el 950. 950. Voy a verme con una amiga. Miren, ahí va saliendo el 905. Pero ese no, hace como una hora para llegar a donde voy. Entonces mejor espero el 950. Me quedé a ver con una amiga y vamos a ir a chacharear un ratito. Chacharear es pues ir a comprar cositas aquí y allá. Quiero ver si vamos a yardear, a ver qué encuentro. Fíjense que yardear, pues la gente saca en sus patios a la venta muchas cosas. Aquí los americanos, si no les quedan unos tenis, por ejemplo, no se toman el trabajo en ocasiones de irlos a regresar. Mejor los sacan a vender y con un precio relativamente muy barato. Entonces, por eso me gustaría yardear. Hay ocasiones que también ropa, sobre todo ropa de trabajo, que es la que usa mi esposo y mi hijo para soldar. Algunos no la necesitan o la venden nueva y te le dan muy barata las camisetas de manga larga que ellos usan para no quemarse con la soldadura. Entonces de todo un poco, a ver qué encontramos. Mi amiga me va a estar esperando a la bajada del trole, porque de aquí me bajo en la calle Iris y ahí tomo el trole y me va a llevar a la calle 8. Ahí me voy a ver con mi amiga. En este camión llegué. Ya les había tomado un video hace años, hace como 2 años. Pero para las que son nuevas suscriptoras, que no viven aquí en Estados Unidos, que no viven en frontera, pues así es el recorrido que da. Que viene en camión. Aquí la estación de los autobuses está marcado con su número de camión cada espacio. Y ahí dice para dónde va cada autobús. Por ejemplo, en el que yo vine es el 950. Dice que va para Otay Mesa. Ya les comenté que yo crucé por Otay. Hay 3 garitas por donde puede cruzar uno aquí en Tijuana. Una es el Chaparral, otra es por San Isidro y otra es por aquí por Otay. Y ahorita córrele que oigo que viene el trole, pero no sé de qué lado venga, si va o viene. Así que me apuro mejor. Están juntos la terminal de autobuses y la del trole. Así que aquí voy a esperar el trole. Ah, no, dice que va a pasar en 9 minutos. Ahí está. Entonces tengo tiempo de caminar despacito. De no andar tan acelerada. A mí me gusta ir hasta allá, hasta el frente, para que no estén tan llenos los vagones. Está bien rica la mañana fresca. Mi esposo me trajo a las 6 de la mañana. Ahorita son las 7:47. Y nos venimos de Vagas. Ahí viene el que va para San Isidro. Este va para la frontera. Pues ya me bajé aquí en la 8. Ya le hablé a mi amiga, ya en un rato llega por mí. Me voy a poner allá donde se estacionan los carros. Siempre traigo mi carrito Lamborghini, pero ahora me traje uno más pequeño. Trae sus llantitas también, aunque está pequeño.
Es que si traigo el grande, le pongo más cosas. Y la salida está larga, así que en ocasiones sí suda uno la gota gorda. Entonces dije, voy a llevar el carrito chiquito para no andar comprando tantas cosas. Eso digo, vamos a ver qué pasa. Dice mi amiga que ya me está esperando. Ya me divisó ella. Ah, está en el estacionamiento. Es que me cambia de carro. La otra vez traía otro carro. Ahora tengo una troca. A ver si como vamos a ir a yardear, por si encontramos más cosas. Toda una profesional. Aquí llegó mi amiga por mí. Buenos días. Buenos días a todos. Pues llegamos a la casa de mi amiga. Bueno, aquí vive su hija. Vamos a echarnos un taquito. Dice, no, ahora no vamos a ir a un restaurante. Dice, te voy a invitar a desayunar a la casa de mi hija. Pero no les voy a grabar la casa por dentro para respetar su privacidad. Nada más, miren qué bonito está el lugar, el barrio. La gente tiene muy bien limpiecito todo por acá. Vamos a desayunar para agarrar fuerzas porque vamos a ir a varios lugares. Un cafecito. Y sí me dice, ahora vengo en una troca por si si hay algo que nos podamos traer bueno, dice, pues aprovechamos que traemos la troca de una vez. Mi amiga descubrió este lugarcito hace poco. Se llama California Bean Store. Y los domingos, por ejemplo, todo está a $5. Hoy sábado a $7. Los lunes a $3 y creo que los jueves a $1. Hoy nos toca ver a $7. Vamos a ver qué hay. Ay Dios, estaba apuntando para arriba. Pero miren, esta es. Vamos a ver qué encontramos aquí. Hay muchas cosas para los carros. ¿Vale? Andamos en la tienda de 99 centavos. Mi tienda preferida. Porque todo me llevo por $1. Ya vamos saliendo para la frontera. Tiene mi amiga buena para manejar ella. Agarra el freeway. A ella sí que sí le vuela la greña. No, ella agarra el freeway como si fuera a su casa, el patio de su casa. Sí, pero me trae muy seriecita porque viene grabando a la mujer. Me iba a venir yo en mi camioncito, pero me dice, no, te voy a sacar hasta allá. Así que compra lo que ocupes porque yo iba a traer más poquitas cosas. De hecho, traje poquitas, pero
Me dice, te voy a sacar, me dice. Ah, pues vámonos. Más rápido. Muchas gracias, Gisela. De nada. Estamos para serviles. Nomás que no agarraste mi mejor ángulo, ¿eh? Ahí está, mira tu mejor ángulo, para que veas. Oye, y quítame años también de kilos. Ah, mira, la cámara no es mágica, ¿ok? No, que la, pues a la otra me avisas que me vas a... Oye, que no me vas a quitar años, mujer. Yo le digo a la Zulén, tómame el mejor ángulo. Ya sé, aprendí de alguien. Pero no, no. No nos hace el favor. Somos bellas, amiga, somos bellas, ya te he dicho. No, y a la que no, pues que se opere. Somos bellas, porque Dios nos hizo bellas. No nos hizo ricas, pero nos hizo bellas. Como en el video que salieron mis hermanas, alguien comentó, ay, las tres hermanas gorditas. Somos gorditas bellas. Pero sobre todo felices y humanas. Demasiado también, no se puede. Ya estamos entrando a México. Este es el cruce por aquí por Otay. Aquí se prohíbe subir o bajar pasajeros. No se puede hasta la revisión. Si nos toca verde, pasamos. Si nos toca rojo, nos detenemos para que nos revisen. Y vamos a irnos por el carril que es nada que declarar, porque pues no traemos nada que declarar. No pasamos la tarifa, que siempre son como $400, ahorita creo que se pueden pasar. Yo no sin, sé. Sin declarar. Entonces ahorita vamos a ir ahí a, en esos semáforos rojos, ahí se ve si nos van a inspeccionar o no. Y pues parece que todo el mundo está pasando a revisión porque están rojos todos. Oye, shiz, oígame no. Oígame no. ¿Vamos a pasar revisión? No. No. Muy sonriente, muy sonriente. Ya salimos de Estados Unidos, estamos entrando a Tijuana. Baja California. Dicen que Tijuana te recibe con los baches con los baches abiertos. Y sí, amiga, mira el brincote que dimos. Con los baches y los topes. Con los baches y los topes, sí, habla. Tú dirígeme la orquesta, ¿eh? Ok, ya te digo. Mi mamá les quiere mostrar las compras que hizo. Compró para los niños juguetitos. Miren esta máquina excavadora, que Uljai Arif ama las máquinas. Le compró este set para la playa también a los niños, a los dos. Este se lo compró a Dante, que también trae ahí como de playa, ¿verdad? Uh-huh, pero me gustó el carro para que lo jale. Ajá, el carrito está muy bonito. Uh-huh. Para que traigan ahí todos los juguetes. Y esta mochila, que es como para viaje, se le hizo muy práctica a mi mamá porque trae varias bolsas. Miren, está muy bonita.
Miren cómo es. Y el precio, lo que me gustó, $7. $7, muy barato. Allá puede encontrar cosas muy baratas, por eso a mi mamá le gusta ir para allá. A ver qué encuentro. Sí. Y hay una tienda que se llama aquí la tienda del dólar o de 99 centavos. Y nos gustan mucho las semillas. Semillas de calabaza. A $1 la fruta. Son ciruelas. Duraznos. Para darse porque a él le fascina. Y grandes. Mira, ¿ven? Y más semillas. Semillas de calabaza. Estas son nuez. Ay, yo tenía ganas de nuez. Y de esas que se encuentran allá en Turquía, ¿no, ma? De sí. Ese tipo. Maíz tostado. A ese también me encanta, están bien buenos. Nueces de la India. Mis dulces favoritos de Estados Unidos. Ay, sí. Siempre mi mamá con estas varas rojas. Sí, estas también son, creo que son... son galletitas que las veo, galletito. Ah, galletitas. Sándwich. Almendras. Ay, las almendras. Y todo pues para $1, en la tienda del dólar. Estas son para Zulén. Ay, gracias. De almendras y chocolate oscuro sin azúcar. Miren, no azúcar añadida. Y gracias. Revisé las etiquetas de cero azúcar. Ah, oh, ya más tengo para darme un gustito, aunque yo también con el nuez y la almendra soy feliz. Ese me gusta mucho, pero como es maíz, ahorita trato de evitarlo un poco. Y para no ensañar tu guía, semillas de girasol peladitas. No tengo que andarlas pelando. Pelando, como allá, como las pelan con tanta habilidad. Y las fresas, mira, a 99 centavos para Dante, que le encantan. Ay, gracias. Este sedazo es para mi hijo. Ocupó un sedazo. Ah. Y esto sí no se los enseño porque me da vergüenza. Miren el pastelito este de nuez. Se mira delicioso. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que trajo Doña Chepi. Muchas gracias. Pues, ¿qué creen? Que una suscriptora de aquí de Tijuana hizo un trabajo de herrería. Y mi esposo pues fue a hacerle el presupuesto, pero regresó con algunos presentes invaluables para mí. Señora Medina, señora. Señora Medina, muchas gracias. Esto es oro molido para mí. No sé si lo conozcan en algunos países con otros nombres, pero en Sinaloa le decimos guamuchi. Miren, es una fruta exótica, yo creo, porque no se da en muchas partes, pero aquí en Tijuana el kilo de esta frutita es muy cara, llega hasta 300 o 400 pesos. Entonces es muy valiosa. Es un detalle muy sabroso que me voy a echar ahorita. Cuando lo vio, los ojitos le brillaron. Sí, me dice, mire, mandó camiseta, pero me enseñó esto, no, me dejé ir sobre esto. Miren, es que también envió algunas playeritas para que lo muestre mi mamá. Se dice, welcome to Baja California. Gracias. Y ahorita voy llegando y me dice, suele, mire lo que le envió. Y envió unas plantitas que vamos a plantarle a Ima arriba. Ya después las podemos mostrar. Ah, ok. Muchas gracias, muy amable. Y pues creo que son para mí todos. Sí, para que se los coma todos. Sí, muchas gracias. Yo quiero ir para allá. ¿Quiere a la playa? Acá se lleva juguetes. Ella lleva juguetes. Ay, él quiere que le tome video. También el príncipe de la mamá. ¿Qué andas comiendo, Dante? Galleta. Miren, estas son las plantitas que le mandaron a mi mamá. Ay, ya no ha subido la otra, es una más grande. Y estas son dos macetitas. Entonces, Oljay me dice que vienen aquí doble y solamente va a plantar una de las macetas que tenía mi mamá, que son estas dos. Va a poner una aquí, una allá. Y compró tierra. Ahorita aprovechamos que estaba sobre ruedas para comprar tierra. Esta bolsita nos las dieron a 20 pesos cada bolsita. Y pues muchas gracias de nuevo a la señora Medina, nuestra suscriptora, que nos mandó las plantitas. Yo le acabo de decir a mi mamá que le quería comprar unas para
estas dos macetas que tenía sola, y miren cómo nos fueron a regalar estas justo cuando las necesitábamos. Şimdi bak, ben bir şeyi bu şekilde koydum. Yerini ayarlayacağım, sonra şeyi çıkartacağım, ayıracağım, içine koyacağım, içine toprak koyacağım. O yüzden bu şekilde yaptım. Okay. Solo está, dice que solo estaba haciendo, arreglando ahí el lugarcito donde va a ir la planta para que quedara ya ahí el huequito. Y ahorita la va a poner. Ok. Pero solo va a poner una. Miren, ya quedó ahí el huequito. Dice, ya que esas crecen mucho. Dice, no podemos poner dos en una maceta porque se extienden y ocupan su espacio. Después necesitamos pues cambiarla en una maceta más grande. Ya están listas las lenguas de suegra. Qué nombre tan peculiar tienen. Ahorita las vamos a limpiar, las macetitas, y las voy a acomodar acá con las otras. Ya para despedir el vlog, miren cómo quedó esta, qué hermosa se ve. Le puse un platito, quedó aquí en el mueble donde pone mi mamá los jabones para lavar. Y por acá puse todos así en hilerita, porque hizo ya que les tiene que pegar el sol. Miren qué bonita se ve más colorida la terraza. Ya este lado no dejé nada más que la mecedora, porque acá pega la sombra. Y bueno, así quedó. Yo me despido, nos vemos en el próximo video.